Buenas tardes, amigos de Periódico Central y de Página Negra. Nos encontramos en el periférico ecológico a la altura del municipio de Cuautlancingo, específicamente frente al Complejo Metropolitano de Seguridad Pública, el C5, donde en estos momentos se realiza una manifestación de varios transportistas e integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, la CONATRAM. Repetimos, frente al C5, debido a varias demandas que tiene este gremio. Se ha informado que la manifestación se está realizando para pedir mayor seguridad, para pedir a las autoridades del estado mayor seguridad en carreteras, así como que se regulen los costos de las empresas de grúas, y también para que la Fiscalía General del Estado acelere la entrega de vehículos que recupera luego de que son reportados como robados. Refiere que estos tres aspectos pues son fundamentales para poder realizar su labor diaria, y todo esto le significa pérdidas económicas y de trabajo para ellos, en tanto que la autoridad no tome cartas en el asunto. En estos momentos hay cierre parcial de la vialidad. Esto, repetimos, sobre el periférico ecológico a la altura del C5 y con sentido a la avenida 11 Sur. Únicamente en este punto hay un carril para la circulación. Los otros están siendo obstruidos, como se observa en las imágenes, por las unidades de estos transportistas que se están manifestando frente a las instalaciones del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública. Esto, repetimos, en el periférico ecológico a la altura del municipio de Cuautlancingo. Son decenas de unidades de carga las que se encuentran apostadas en el periférico, sentido hacia la 11 Sur. Esto manifestándose, exigiendo que paren los robos, que se regule el precio de las grúas y que la Fiscalía acelere la entrega de los vehículos que son recuperados en territorio poblano. Ya hace unos instantes autoridades salieron a atender y a dialogar con estos transportistas. Se va a entablar una mesa de diálogo con un grupo representativo para que se pueda trabajar en la atención de estas demandas de este gremio, que, repetimos, se encuentran cerrando parcialmente el periférico ecológico a la altura del C5, mientras son atendidos. Debido a esta manifestación, pues se registra tráfico intenso y carga vehicular. Se espera que las autoridades puedan dar pronta atención a estas demandas y que el bloqueo parcial, repetimos, es únicamente parcial y con sentido hacia Valsequillo, pues pueda ser, en unos minutos más, pueda ser liberada la circulación. De momento continúa la presencia de estas unidades pesadas. Siguen llegando más vehículos. Es alrededor de poco más de 50 personas las que se encuentran en este punto realizando esta manifestación y este bloqueo parcial frente a las instalaciones del C5 en el municipio de Cuautlancingo. Repetimos, ya un grupo de este contingente ha ingresado a las instalaciones para mantener una reunión y buscar el diálogo con las autoridades a fin de poder concretar acciones que lleven al cumplimiento de estas demandas y de estas peticiones. No es la primera vez que transportistas se manifiestan, sobre todo de esta organización. Ya han realizado varios bloqueos en meses anteriores sobre la autopista México-Puebla, precisamente también para pedir mayor seguridad en esa vía, y en esa ocasión esa es una de las demandas, el reforzamiento de seguridad en las carreteras que cruzan por el territorio poblano, pero también que bajen los costos, en este caso de las empresas de grúas, que en ocasiones por accidentes o por averías mecánicas remolcan los vehículos y argumentan que les sale muy costoso poder recuperarlos, y además cuando son víctimas de robo la autoridad ministerial no actúa con prontitud para regresar esta unidad a los propietarios, lo que les significa pérdidas económicas y así como también laborales. Es parte de lo que está ocurriendo
las instalaciones del C5. En estos momentos vemos el contingente de transportistas que se está manifestando. Un grupo reducido de personas ha ingresado a estas instalaciones y en este momento continúa la manifestación por parte de estos transportistas en el periférico frente al complejo metropolitano de seguridad pública. Repetimos, son integrantes de la CONATRAM que están realizando tres peticiones específicas para poder desempeñar su labor con seguridad. El cierre continúa, es únicamente un carril el que está libre para la circulación con dirección hacia la avenida 11 Sur. Parte de la demanda de estos trabajadores, y por este es el motivo por el que se registra tráfico intenso sobre el periférico en el municipio de Cuautlancingo. Decenas de unidades las que ya se encuentran en este lugar y los conductores que se encuentran ya en pie frente a las instalaciones buscando el diálogo con las autoridades. Acusan también extorsiones de elementos de seguridad pública en su paso por las vialidades de la entidad poblana. Ya ha ingresado una comisión de este grupo de manifestantes para dialogar con las autoridades buscando una resolución a sus demandas. Es la información que hay hasta el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Cualquier actualización o mayor información sobre este tema lo podrán consultar a través de Periódico Central y Página Negra. Nos mantenemos al pendiente y muy buenas tardes. Thank you.